Hola, ¿cómo están todas? En el día de hoy vamos a trabajar este bonito punto fantasía tejido a dos agujas y este va a ser el tercer punto que estamos publicando en el canal. Ya publicamos anteriormente dos puntos fantasías y les comento que con el primer punto fantasía que publicamos ya estamos trabajando un tutorial para hacer una prenda y con el segundo también vamos a hacer algo. He estado leyendo mucho los comentarios y en ellos me están pidiendo un saquito para nena, así que voy a ver si puedo hacer ese saquito para nena. Vamos a hablar un poquito más de este punto fantasía. Es un punto fantasía caladito que lo podemos usar tanto para prendas de invierno como de verano. En este caso yo lo tejí con esta lana que es peludita y queda muy bonito. Aunque en la cámara no se aprecia muy bien este punto, si uno lo ve en vivo es más bonito de lo que se ve en la cámara. Así que yo les animo a que ustedes hagan este punto fantasía, que lo prueben. Parece que fuera un punto muy difícil, pero en realidad es muy fácil de hacer. Cuando vean el paso a paso van a ver qué fácil es y lo podemos hacer para un montón de prendas, así que anímense a hacer este punto. Este punto es múltiplo de 4. Ahora, si vamos a hacer una espalda, vamos a tener que agregar algunos puntos extras que van a ser los extremos y en este caso son dos. Este punto de este extremo y el otro punto del otro extremo. Si vamos a hacer, por ejemplo, una delantera, necesitamos agregar puntos extras, como sería un punto del extremo y los puntos que van a corresponder al borde de la delantera. Pero en sí, para hacer este motivo, necesitamos sí o sí solamente 4 puntos. También en el video tutorial vamos a enseñar 13 filas en total, de las cuales solamente se van a repetir 8 filas a lo largo del tejido, que son desde la fila 6 hasta la fila número 13. Vamos a trabajar la muestra y para hacer nuestro punto fantasía necesitamos sí o sí tener filas de base, ya sea unas filas de punto elástico, unas filas de punto Santa Clara o cualquier otro tipo de tejido, pero siempre necesitamos una fila de bases. También vamos a tener en cuenta que el primer punto y el último punto, que es este, son los extremos y yo en todas las filas los tejo al revés. Ahora, para comenzar, vamos a tejer 4 filas en punto jersey. Vamos a empezar entonces con la primera fila. El primer punto, como les dije, lo tejo al revés. Y ahora, todos los puntos los vamos a tejer al derecho, salvo el último, que lo vamos a tejer al revés. Entonces vamos tejiendo todo al derecho hasta llegar al final. Acuérdense que este punto fantasía está compuesto por primero 4 filas de jersey. Bueno, sigo tejiendo todo en punto al derecho hasta llegar al final. Recordando que mi último punto, que es el extremo, siempre en mi caso yo lo tejo al revés. Bueno, van a ver que llegamos al final, el último punto, que es el extremo, lo voy a tejer al revés. De esta forma hicimos la fila número 1. Ahora damos vuelta el tejido y vamos a tejer la fila 2 y en la fila 2 vamos a tejer todos los puntos al revés. En este caso también, como los extremos se tejen al revés, todos los puntos desde el primero hasta el último se tejen al revés. De esta forma voy a continuar tejiendo hasta llegar al final del tejido. Terminamos de tejer la fila número 2. Ahora vamos a tejer la fila 3 y la fila 3 es repetición de la fila 1, es decir que vamos a trabajar todos los puntos al derecho. El primer punto, que es el extremo, lo tejo al revés y ahora trabajo todos los puntos al derecho, salvo el último, que lo voy a trabajar al revés. Ahora vamos a tejer la fila 4 y la fila 4 es repetición de la fila 2, es decir que vamos a tejer todos los puntos al revés hasta llegar al final.
Así vamos a continuar tejiendo todos los puntos al revés hasta llegar al final de la fila. Ahora vamos a tejer la fila 5. Voy a comenzar tejiendo el primer punto, que es el extremo, al revés. Y ahora vamos a empezar con la secuencia de la fila. En este caso vamos a ir trabajando primero una lazada, y esta lazada la vamos a hacer entre medio del punto número 2 y el punto número 3. Van a ver que yo tengo acá, vamos a ir señalando, este es el primer punto, este es el segundo, este es el tercero. Entonces, entre el segundo y el tercero voy a tejer una lazada, y esta lazada la voy a hacer en la primera fila del punto fantasía, que es este lugar. De nuevo, primer punto, segundo punto y este el tercero. Y en la mitad de los dos puntos, en la primera fila, que va a ser esta, en este espacio, ahí vamos a hacer la primera lazada. Bueno, vamos a retomar entonces. Vamos a hacer una lazada, acuérdense, en este lugar. Voy a introducir la aguja y voy a tomar la lazada y lo voy a pasar por la aguja y voy a estirar. Esta lazada va a quedar en la aguja. Ahora, voy a tejer 4 puntos al derecho sobre los puntos que siguen. 1, 2, 3 y 4 puntos al derecho. Ahora, voy a volver a trabajar una lazada, y esta lazada la vamos a trabajar en el mismo lugar donde hicimos la primera lazada, acá en este espacio. Van a ver que a veces cuesta un poquito, pero después con práctica van a ver que es más fácil. Van a ver que saco la lazada y la lazada la dejamos en la aguja. Y de esta forma hicimos la primera secuencia. Esta secuencia es la que vamos a repetir por toda esta fila. Volvemos de nuevo. Vamos a ver el primer punto, el segundo punto, y entre el segundo punto y el tercer punto, sobre la primera fila, que va a ser este lugar, ahí vamos a hacer una lazada. Entonces, nuevamente, primer punto, segundo punto, en el centro acá, entre el segundo y el tercero, introduzco la aguja, tomo la lazada y sacamos. Y estiramos, y ahora vamos a tejer 4 puntos al derecho. 1, 2, 3 y 4 puntos al derecho. Ahora voy a volver a hacer una lazada, y acuérdense que esta lazada lo hacemos en el mismo lugar donde hicimos la primera lazada. Entonces vuelvo a introducir la aguja en el mismo lugar, tomo la lazada y sacamos. De esta forma. Y realizamos otra secuencia. Vamos a volver a repetir lo mismo. Empezamos haciendo una lazada, siempre tenemos que tener en cuenta los puntos, el primero, segundo, el tercero. Entre medio del segundo y el tercero, que es este lugar, vamos a ir a la primera fila, que es esta, y ahí en ese lugar voy a hacer una lazada. Entonces, introduzco la aguja en el espacio, tomamos la lazada y sacamos. Ahora vamos a trabajar 4 puntos al derecho. 1, 2, 3 y 4 puntos al derecho. Y ahora vamos a volver a hacer una lazada en el mismo lugar donde hicimos la primer lazada, que es este. Y de esta forma van a ver que hicimos otra secuencia. Vamos a volver a repetir nuevamente. Contamos primero, segundo y tercero. Entre el medio del segundo y el tercero, sobre la primera fila, que es esta, introduzco la aguja. Tomamos la lazada y ahora tejemos 4 puntos al derecho, 1, 2, 3 y 4 puntos al derecho. Y ahora volvemos a trabajar una lazada en el mismo lugar donde hicimos la primera lazada. Sacamos la lazada, estiramos, siempre acuérdense que las lazadas tienen que quedar a la altura de todo el tejido. Y ahora, como llegamos ya al final de la fila, el último punto, que es el extremo, lo tejo al revés. Y de esta forma hicimos la fila número 5. Ahora vamos a dar vuelta el tejido y vamos a tejer la fila 6.
Voy a comenzar trabajando el primer punto, que es el extremo, al revés. Y ahora vamos a trabajar la siguiente secuencia. Vamos a trabajar sobre la secuencia de la fila anterior. El primer punto que van a ver en la aguja es la lazada. A ese punto lo voy a pasar directamente a la aguja sin tejerlo. Y ahora voy a tejer 4 puntos al revés. 1, 2, 3 y 4 puntos al revés. Y la lazada que sigue, vuelvo a pasarlo a la aguja sin tejerlo. Esa va a ser la secuencia de toda la fila. Van a ver que estamos trabajando sobre la misma secuencia de la fila anterior. Nuevamente, el primer punto que sigue es la lazada. La lazada la pasamos directamente a la aguja sin tejerla. Y ahora vamos a tejer 4 puntos al revés. 1, 2, 3 y 4 puntos al revés. Y el punto que sigue es la lazada, y la lazada la pasamos directamente a la aguja sin tejerla. Hicimos otra secuencia. Volvemos a repetir. El primer punto que sigue es la lazada, la pasamos directamente a la aguja sin tejerla. Y ahora tejemos 4 puntos al revés. 1, 2, 3 y 4. Puntos al revés. Ahora el punto que sigue es una lazada, entonces la paso directamente a la aguja sin tejer. Hicimos otra secuencia, volvemos a repetir. El primer punto que sigue es una lazada, entonces la lazada la pasamos directamente a la aguja. Ahora tejemos 4 puntos al revés. 1, 2, 3 y 4 puntos al revés. Y ahora el punto que sigue es una lazada, la pasamos a la otra aguja y de esta forma terminamos con la fila. Ahora el último punto, que es el extremo, lo tejo al revés y terminamos de hacer la fila número 6. Ahora vamos a tejer la fila número 7 y antes de comenzar con esta fila vamos a hacer algunas explicaciones para después hacer el punto. Primero lo que vamos a tener en cuenta es una secuencia. Acuérdense que nuestra secuencia estaba formada por 4 puntos al derecho y 2 lazadas, que eran esta y esta. Ahora, lo que yo voy a hacer en esta fila es montar mi primer lazada sobre este primer punto y esta lazada sobre este cuarto punto. De esa forma, si yo los monto, las lazadas no se van a desarmar, no se van a perder, pero tampoco voy a aumentar un punto extra. Bueno, ahora les voy a mostrar cómo vamos a hacer todo esto. Empezamos con el primer punto, que es el extremo al revés, y ahora vamos a empezar con la secuencia. La secuencia, acuérdense, es esta parte. Ahora, este primer punto que yo tengo en la aguja es una lazada. Lo que yo voy a hacer es montar esta lazada sobre el primer punto al derecho que sigue, que es este. Aquí tengo la lazada y este es el primer punto al derecho. Entonces, lo único que voy a hacer yo con la aguja es tomar el punto al derecho y sacarlo. Van a ver que lo estoy sacando por la lazada. De esta forma la lazada no va a quedar suelta y no se va a desarmar. Entonces paso de esta forma y va a quedar el punto, mejor dicho la lazada, sobre el primer punto al derecho. Este punto lo vuelvo a la aguja y lo voy a tejer ahora al derecho. Entonces, tejo al derecho, vuelvo a tejer 2 puntos al derecho, 1 y 2. Y ahora nuevamente con el cuarto punto al derecho de la secuencia voy a hacer lo mismo. Esta lazada en este caso es más fácil, lo voy a montar sobre este punto al derecho. Ahora, como es muy fácil, directamente lo que hago es poner la lazada, van a ver que paso la lazada por el punto y queda de esta forma. Y ahora lo tejo al derecho. Y de esta forma hicimos otra secuencia. Bueno, aquí van a ver cómo quedó el tejido. Esta primera lazada quedó montada sobre el primer punto al derecho y la segunda lazada sobre el cuarto punto al derecho. Vamos a volver a repetir la secuencia de nuevo, es muy fácil. Van a ver que acá tengo la lazada y tenemos la lazada y el primer punto al derecho. Lo único que yo hago es con la aguja tomar el primer punto al derecho, pero en este caso siempre acuérdense que la aguja pasa por la lazada, también van a ver que está pasando por la lazada, tomo el primer punto al derecho, saco y mi lazada va a quedar
sujetada al primer punto al derecho. Vuelvo el punto a la aguja y lo tejo ahora al derecho. Ahora tejo dos puntos al derecho, 1, 2, y llegamos nuevamente al cuarto punto al derecho y la lazada. Acá es fácil, directamente lo que hago es tomar la lazada y paso por arriba del primer punto o del punto que tengo en la aguja, de esta forma. Y ahora este punto lo tejo al derecho. Y de esta forma hice otra secuencia. Vamos a volver a repetir nuevamente. Tengo la lazada, el primer punto al derecho, la aguja siempre pasa por la lazada, tomo el primer punto y saco, estiro. Vuelvo a poner la aguja, mejor dicho, el punto en la aguja y lo tejo al derecho. Ahora trabajo dos puntos al derecho, 1, 2. Ahora, aquí es fácil, punto al derecho, lazada, agarro la lazada, paso por el punto que tengo en la aguja de esta forma y ahora tejemos este punto al derecho. Y de esta forma hicimos otra secuencia. Repetimos nuevamente, van a ver que tengo la lazada, el punto al derecho, sujeto con la aguja el punto al derecho, pero siempre acuérdense que mi aguja siempre va a pasar por la lazada. Si yo no lo paso por la lazada, por ejemplo, lo paso por acá, no está bien, siempre tiene que pasar por este lado. Agarro el punto, estiro y de esa forma queda la lazada sobre el punto. Pasamos el punto a la otra aguja y lo tejemos al derecho. Ahora hacemos dos puntos al derecho y aquí nos quedan los dos puntos, la lazada y el punto. Agarramos la lazada, lo pasamos por el punto y ahora tejemos el punto al derecho y el último punto, que es el extremo, al revés. Y de esta forma hicimos la fila número 7. Ahora vamos a tejer la fila número 8 y en la fila 8 vamos a tejer todos los puntos al revés, desde el primero hasta el último. Y de esta forma voy a seguir tejiendo hasta llegar al final de la fila. Ahora vamos a tejer la fila 9 y la fila 9 se teje de forma similar a la fila número 5. Solo que la forma de terminar y comenzar no es la misma. Bueno, vamos a comenzar. El primer punto, que es el extremo, lo voy a tejer al revés. Ahora voy a trabajar dos puntos al derecho, 1 y 2. Y ahora vamos a comenzar con la secuencia y van a ver que la secuencia es la misma que tejimos en la fila número 5. Voy a comenzar haciendo una lazada y en este caso la lazada lo vamos a trabajar acá en este orificio que quedó. Van a ver que ese orificio va a ser, si yo cuento los puntos, 1, 2, va a estar entre el segundo y el tercer punto, que es este, a la altura de ese punto. ¿Van a ver? Ahí está. Si yo cuento 1, 2 y 3 puntos, y si voy hasta abajo, va a ser entre medio del segundo y el tercer punto acá, en este espacio que va a quedar de las filas anteriores. Bueno, entonces empezamos con la secuencia. Vamos a trabajar acá en este orificio, que es entre el segundo y el tercer punto, una lazada. Introduzco la aguja, tomo la lazada y saco. Ahora voy a tejer, acuérdense que siempre la lazada me quede a la altura de todas las filas. Ahora voy a tejer 4 puntos al derecho. 1, 2, 3 y 4 puntos al derecho. Voy a volver a hacer una lazada y la lazada la hacemos en el mismo lugar donde hicimos la primera lazada. Vuelvo a introducir la aguja en ese espacio, tomo la lazada y saco. Y de esta forma hicimos una secuencia. Vamos a volver a repetir. Comenzamos haciendo una lazada. Acuérdense que lo hacemos acá en este orificio. Si quieren pueden contar 1, 2 y el tercer punto y la lazada siempre va entre el segundo y el tercer punto en este lugar. Van a ver que ya el orificio está marcado, así que no hace falta ni contar directamente donde vemos el orificio. Introducimos la aguja, tomamos la lazada y sacamos. Ahora voy a trabajar 4 puntos al derecho. 1. 2, 3 y 4 puntos al derecho.
Ahora voy a volver a hacer una lazada y lo hacemos en el mismo lugar donde hicimos la primer lazada. Y de esta forma hicimos otra secuencia. Volvemos a repetir. Vamos a hacer una lazada, lo hacemos en este espacio. Cualquier cosa van a ver que acá no se ve, pero si hacemos así un poco el tejido, estiramos, ya se ve el círculo. Ahí en ese espacio, introduzco la aguja, tomamos la lazada, sacamos. Ahora vamos a hacer cuatro puntos al derecho. 1, 2, 3 y 4 puntos al derecho. Ahora hacemos una lazada acá en el mismo lugar donde hicimos la primera lazada. Introduzco la aguja, tomo la lazada y saco. Y ahora hicimos la secuencia completa y ahora vamos a terminar la fila. Para terminar la fila vamos a trabajar 2 puntos al derecho, 1 y 2. Y el último punto que es el extremo lo tejo al revés. Y de esta forma tejimos la fila número 9. Ahora vamos a trabajar la fila número 10. Voy a comenzar haciendo el primer punto que es extremo al revés. Ahora voy a tejer los dos puntos que siguen al revés. 1 y 2. Y ahora vamos a comenzar con la secuencia de la fila. El primer punto que sigue es la lazada, entonces la lazada la paso directamente a la otra aguja sin tejer. Ahora tejemos 4 puntos al revés. 1, 2, 3 y 4. Ahora el punto que sigue es una lazada, así que la paso directamente a la otra aguja sin tejer. Hicimos hasta aquí una secuencia. Volvemos a repetir. El primer punto que sigue es una lazada, la paso a la otra aguja sin tejer. Ahora tejemos 4 puntos al revés. 1, 2, 3 y 4. Y el punto que sigue, que es la lazada, la paso sin tejer. Hicimos otra secuencia. Repetimos nuevamente. El primer punto que sigue es una lazada, la paso sin tejer. Ahora tejo 4 puntos al revés. 1, 2, 3 y 4. El punto que sigue es una lazada, la paso sin tejer y llegamos al final de la fila. Tejo todos los puntos que siguen al revés. 1 y 2. Y el extremo también lo tejo al revés. Y de esta forma hicimos la fila número 10. Ahora vamos a trabajar la fila 11. Y la fila 11 es similar a la fila número 7. Van a ver que la secuencia es la misma, pero la forma de comenzar y terminar es diferente. Voy a comenzar tejiendo el primer punto al revés. Ahora voy a trabajar primero 2 puntos al derecho, 1 y 2. Y ahora trabajamos con la secuencia que explicamos en la fila 7. Acuérdense que siempre vamos a tomar como referencia la secuencia o motivo de la fila anterior. Aquí tenemos la primera lazada, después tenemos 4 puntos al derecho y la segunda lazada. Lo que yo voy a hacer ahora es pasar por esta parte de la aguja, tomar el primer punto al derecho y pasarlo de esta forma por la lazada. De esa forma la lazada me queda sujetada. Ahora paso el punto a la aguja y lo tejo al derecho. Tejemos 2 puntos al derecho, 1 y 2. Y ahora con esta lazada lo que hacemos es pasar la lazada sobre el punto de esta forma y tejemos este punto al derecho. Estamos haciendo lo mismo que hicimos en la fila número 7. Volvemos a repetir. Tomo el punto de esta forma, lo paso por la lazada, vuelvo el punto a la aguja y lo tejo al derecho. Ahora tejo 2 puntos al derecho. Tengo la lazada y el punto, tomo la lazada y paso por el punto de esta forma y lo tejo al derecho. Nuevamente, volvemos a repetir. Tomo de esta forma el primer punto al derecho que sigue. Paso de nuevo la aguja, lo tejo al derecho. Ahora tejemos 2 puntos al derecho. Me queda el punto y la lazada. Tomo la lazada, lo paso por el punto y tejemos el punto al derecho. Llegamos al final de la fila, tejemos 2 puntos al derecho, 1, 2 y el extremo al revés.
y de esta forma terminamos de tejer la fila número 11. Ahora vamos a trabajar la fila 12 y la fila 12 la vamos a tejer todo en punto al revés. De esta forma. Todos los puntos al revés hasta llegar al final de la fila. Ahora vamos a trabajar la fila número 13 y la fila 13 se teje de la misma forma que tejimos la fila 5. En este caso la volvemos a repetir porque la fila 5 la habíamos tejido sobre 4 filas del punto jersey. Ahora esta fila que es la 13 lo estamos tejiendo ya sobre el punto fantasía. Bueno, vamos a comenzar entonces con la fila 13. Voy a comenzar haciendo el primer punto al revés y ahora la secuencia. Empezamos haciendo primero una lazada. En este caso ya la lazada es fácil, la tenemos que hacer siempre en este espacio, que es este orificio y que está, siempre está, van a ver, colocada entre el segundo y el tercer punto. Entonces, en este lugar voy a trabajar una lazada y ahora trabajamos 4 puntos al derecho. 1, 2, 3 y 4 puntos al derecho. Ahora vuelvo a trabajar otra lazada en el mismo lugar donde hice la primera lazada. Entonces, introduzco la aguja en el mismo lugar, tomo la lazada y saco. Y de esta forma hicimos una secuencia. Volvemos a repetir. Trabajamos primero una lazada. Acuérdense que la lazada en este caso va entre el segundo y el tercer punto. En este espacio van a ver que ya acá tenemos un orificio. Ahí introducimos la aguja. Tomamos la lazada y sacamos. Y estiramos a la altura del tejido. Ahora tejo 4 puntos al derecho. 1, 2, 3 y 4 puntos al derecho. Ahora trabajo una lazada en el mismo lugar donde hice la primer lazada. Hicimos otra secuencia. Volvemos a repetir. Trabajamos una lazada en este espacio. Estiramos. Ahora tejemos 4 puntos al derecho, 1, 2, 3 y 4. Y ahora hacemos una lazada en el mismo lugar donde hicimos la primera lazada. Hicimos otra secuencia, volvemos a repetir. Vamos a trabajar una lazada y esta lazada la hacemos en este espacio. Si no se ve bien, siempre acuérdense que es entre el segundo y el tercer punto. Aquí introduzco la aguja, saco la lazada. Ahora trabajamos 4 puntos al derecho, 1, 2, 3 y 4. Ahora trabajamos una lazada en el mismo lugar donde hicimos la primer lazada. Y ahora vamos a tejer el último punto al revés. Y de esta forma trabajamos la fila número 13. Terminamos de tejer la fila 13 y a partir de aquí vamos a dejar indicaciones porque las demás filas se tejen repitiendo desde la fila 6 a la 13. Es decir, que yo termino de hacer la fila 13, ahora voy a dar vuelta el tejido y voy a hacer la repetición de la fila número 6. Entonces vamos a comenzar con esta fila, la 6. Y ustedes vuelven de nuevo a retroceder el video si no se acuerdan. Empezamos haciendo el primer punto al revés. Y ahora vamos a trabajar sobre la secuencia de la fila anterior. El primer punto que es la lazada lo paso sin tejer y ahora voy a tejer 4 puntos al revés. 1, 2, 3 y 4 puntos al revés. Ahora la lazada que viene lo pasamos a la aguja sin tejer. De esta forma hicimos una secuencia. Volvemos a repetir. Nuevamente, el punto que sigue es la lazada, lo paso sin tejer y ahora tejemos 4 puntos al revés. 1, 2, 3 y 4 puntos al revés. Y ahora el punto que sigue, que es la lazada, lo pasamos sin tejer. Y de esta forma vamos a seguir tejiendo la repetición de la fila 6. Llegamos al final de este tutorial, espero que te haya gustado. Y me gustaría que me dejes en los comentarios para qué usarías este punto fantasía. Y si te gustó el paso a paso, le podés regalar un dedito para arriba. También puedes compartirlo y suscribirte al canal que siempre vamos a estar publicando nuevos videos tutoriales. Un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo video.